Es para nuestra universidad una gran satisfacción poder reconocer en las personalidades que hacen historia de nuestro país la posibilidad de tener la alternativa de también estar en casas de estudio frente a jóvenes que impetuosamente están ávidos del saber. Y es por esta razón que nuestra universidad, señoras y señores, ha tomado la decisión y la alternativa de buscar en nuestro país, entre sus más claros hijos, la posibilidad de que se junten cada vez más con la juventud que está llamada a dirigir los destinos de nuestro país. Quiero expresar la firme voluntad de nuestra universidad de estar permanentemente relacionada y conectada con quienes desarrollan ese gran trabajo de llevar al Perú adelante. Y es por ello que al darle la más cordial bienvenida al doctor Peláez Bardales, quiero dar la más cordial bienvenida a quienes lo acompañan y quienes hacen posible junto a él hacer que nuestro Perú continúe en esa senda del desarrollo. El día de hoy, nuestra Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales se viste de gala para incorporar como miembro de este claustro a don José Antonio Peláez Bardales, un servidor público que ha dedicado toda su vida a construir el ideal republicano sobre el que se funda nuestra Constitución. En su faceta como fiscal de la Nación, el doctor Peláez ha encarnado a lo largo de su vida el ideal republicano de control y equilibrio. Los juristas, queridos alumnos, son los custodios del equilibrio, y todo equilibrio está fundado en la realidad técnica del control. Queridos alumnos, distinguidos miembros del claustro, el jurista que hoy recibimos, el hombre de autoritas que hoy recibimos en esta casa de estudios, ha profesado el derecho y lo ha ejercido con diligencia, pericia y patriotismo. El maestro que hoy está entre nosotros ha entregado su vida a la autoridad, al Estado, ha servido a la sociedad peruana y no ha cesado en su empeño por la independencia del Ministerio Público. Respetemos a los hombres que lo han entregado todo al Estado. Honremos a los juristas que han gastado sus vidas al servicio del derecho. Valoremos a los maestros que han construido día a día, con su ejemplo, con su vida, nuestras instituciones, nuestra república, nuestra libertad. Estado de Derecho, al final de cuentas, no es un idilio, un sueño, una epifanía, sino una realidad auténtica, una verdad material y palpable que se aprecia y se ve día a día, que se construye cotidianamente, no con buenos deseos, sino con la consolidación de nuestros actos ciudadanos y democráticos. De ahí nuestro compromiso con él, que como dijera el recordado presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, asesinado cobardemente precisamente por ser un forjador del Estado de Derecho libre para todos, en 1963, hace más de 50 años, John F. Kennedy dijo, y lo parafraseo esta tarde y les digo a ustedes, que no se pregunten qué hace un Estado por ustedes o su Estado por ustedes, sino más bien cuestiónense qué hacen ustedes por su Estado. La respuesta de conciencia de cada peruano a esta cuestión, estoy seguro, habrá de contribuir con la grandeza de nuestro orden social y democrático. Mi profundo agradecimiento a las autoridades de esta prestigiosa casa de estudios por el honor que me ha conferido al designárseme profesor honorario
y seguramente que estaré al servicio de ella cuantas veces así lo requiere. Muchísimas gracias. No hay manera de encontrar futuro en un país donde no hay Estado de Derecho. Y la verdad, ustedes que están en la formación de ese camino largo, difícil, pero luminoso, que hacer respetar las leyes, recibí una charla magistral del extraordinario fiscal de la nación que hoy en día tiene nuestra patria, es un privilegio que hay que saber disfrutar, aprender y analizar. Todos, de alguna manera, si se trata de cumplir la ley y hacerlas cumplir, somos pequeños abogados. Pero muy pocos como el doctor Peláez son los que ponen el pecho para hacerla respetar. Dios le dé fortalezas, mi querido fiscal, para que estos jóvenes, que son los que estamos construyendo usted y yo, el día de mañana, no solamente se acuerden de esta charla magnífica suya, sino como un fiscal de la nación que nos hizo sentir orgullosos de ser peruanos.